problemas que gravitan sobre las administraciones de buena parte de los 37 municipios del Huila y del país es la desactualización de los planes de ordenamiento territorial que impide planear el desarrollo ordenado urbano y el aprovechamiento real de las tierras aledañas, generalmente en manos de los terratenientes que disponen a su antojo la venta de predios para ejecutar planes de vivienda. En este sentido, Pitalito, principal centro comercial del sur huilense, comenzó a concretar ese plan para encauzar el desarrollo urbanístico. Estamos en el proceso de aprobación del plan de ordenamiento territorial. Nos vamos a ampliar, obviamente, hacia todos los sentidos, porque se va a ampliar, digamos, no haciendo como las muelas que se venían haciendo, sino que sea, lineal. Por todos los cuatro sentidos. Si el municipio no compra predios, difícilmente puede avanzar con redes de acueducto y alcantarillado. Ahí estamos con el tema de acueducto y alcantarillado con empresas públicas. Se está trabajando pues ampliamente en ese sentido. Obviamente pues estamos con la dificultad en la compra de predios en este instante. No contamos porque el costo de la tierra está muy alto. Entonces el municipio está esperando hacer una, digamos que nos hagan una oferta para hacer la compra de predios y poder adquirirlos y empezar a trabajar con los servicios públicos y poderle ofrecer a la gente vulnerable una vivienda digna. Los propietarios de las tierras viables de comprar no residen ya en la localidad, haciéndose difícil adelantar cualquier tipo de negociación. Lo que pasa es que esas familias ya no vienen al municipio. Entonces la dificultad de poder charlar con ellos y llegar a un acuerdo y poder comprar estos predios, pero realmente el costo de la tierra en nuestro municipio ha subido notablemente. El crecimiento del área urbana de Pitalito se hace hacia el norte, sobre la quebrada Los Tiestos. Tenemos hacia el norte, digamos allí también se desarrolló el proyecto de vivienda de interés prioritario en la administración anterior, donde se construyeron 368 apartamentos de vivienda gratis por parte del Estado. Pienso que hacia ese lugar es donde se está extendiendo en este momento nuestro municipio. La construcción de viviendas de interés social es uno de los ejes de la actual administración de Pitalito. Claro que sí. Es prioritario, tenemos un déficit cuantitativo bastante amplio en nuestro municipio, de igual forma el déficit cualitativo que son las cualidades de cada vivienda, como es el tema de mejoramientos, estamos apuntándole a esos dos temas en este cuatrienio. El Valle de Laboyos es uno de los centros urbanos que más crecimiento en su área registra entre los 37 municipios del Huila, distintos a Neiva.